Buen día para todos, estimados padres de familia, queridos estudiantes, docentes y todos aquellos que hacemos parte de esta comunidad educativa. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes al ser hoy el inicio de un nuevo año escolar. Reciban un saludo de bienvenida muy caluroso, muy emotivo, todos los niños, niñas y jóvenes que nos fueron encomendados en este año 2021. Quiero expresarles nuestro compromiso y apoyo incondicional permanentemente. Estamos preparados y dispuestos para brindarles lo mejor durante toda esta nueva etapa de formación. A nuestros padres de familia también queremos saludarlos hoy, dándoles la bienvenida a quienes han estado con nosotros en años anteriores y a quienes llegan por primera vez. Estamos para contribuir en la formación de sus hijos, cuenten con nosotros. Los invitamos para ser parte del gran equipo Echandiano, para que los logros que obtengamos sean los mejores. Hoy queremos convocarlos para que permanentemente nos fortalezcamos mediante la comunicación asertiva, para sortear de manera exitosa la situación que hoy estamos atravesando. Durante las 2 semanas anteriores, los docentes hemos dedicado a planear, a organizar nuestro quehacer con gran esmero y responsabilidad, siempre con el propósito de brindar lo mejor a nuestros estudiantes y sus familias. Por esto, invito a toda la comunidad a apoyarnos en esta gran misión, a los padres acompañando a sus hijos en el día a día, a los estudiantes siendo responsables, dando lo mejor de sí en su proceso de formación. Hoy iniciamos clases a través de la virtualidad, utilizando la estrategia Aprende en Casa. Así nos mantendremos hasta que la emergencia sanitaria nos permita regresar a la presencialidad en condiciones seguras para todos. Es nuestro deber seguirnos cuidando, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las recomendaciones que garanticen la preservación de la salud y la vida. Reciban un abrazo fraternal y nuestros mejores deseos de paz, amor y bienestar para este nuevo año. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Edgar Antonio Valle Martínez, coordinador de convivencia. Les deseo muchos éxitos en sus actividades académicas y también les recomiendo mucho el autocuidado y priorizar la vida, tanto de ustedes como de sus seres queridos, para que este año nos vaya muy bien. Muy buenas tardes a los niños, a las niñas y en general a toda la comunidad del Colegio Darío Echandía. Les deseo un feliz año, un año que sea muy bendecido, muy próspero, donde reine el amor, la paz, la disciplina, pero sobre todas las cosas, la responsabilidad con nosotros, con nuestra familia y con el estudio. Un abracito y bienvenidos. Hola. Mi nombre es Doranel Sicaro, licenciada en Ciencias de la Educación. Bienvenido, comunidad educativa, padres de familia, a este año 2021. Y a ustedes, estudiantes, niños y niñas, reciban un caluroso saludo. Bueno, la vida nos ha cambiado, esta pandemia ha transformado nuestras vidas, pero también nos ha dejado grandes enseñanzas. Así es que mucha paciencia, tolerancia y esperanza. Gracias. Buen día. Reciban un caluroso saludo de bienvenida a este nuevo año escolar. Soy Gloria Amelia Guerrero Zamora. Este año estaré acompañando al curso 202. Quería hacerle dos recomendaciones.
La primera, continuar con los cuidados en casa, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en pro del bienestar de nuestras familias. Y segundo, continuar con el excelente trabajo de acompañamiento con sus hijos en el trabajo en casa. Muchas gracias y estoy para servirles. Buenas tardes. Qué rico volverlos a ver. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy ansiosa por volvernos a encontrar y que sea un año muy diferente al que pasó. Los quiero mucho. Un abrazo. En casa, siguiendo todos los protocolos de... Buenas tardes, padres de familia, queridos estudiantes. El día de hoy me alegra mucho poderlos saludar y darles la bienvenida para este nuevo año 2021. Y pues deseándoles muchas bendiciones, salud y sobre todo que este año esté lleno de muchos aprendizajes. ¡Chao! Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Laura Giral. Ya muchos de ustedes me conocen. Les doy la bienvenida a este 2021. Espero más adelante nos podamos encontrar. Un caluroso y cordial saludo a ustedes y sus familias. Nuevamente, bienvenidos. Buenas tardes, soy Juan Silva, docente de primaria y este año voy a estar acompañando al grado 302. Bienvenidos a este nuevo año 2021 y muchas bendiciones. Familia Chandiana, reciban un caluroso saludo de mi parte. Sean bienvenidos a este nuevo año escolar que estamos comenzando. Los invito para que trabajemos juntos, para que juntemos esfuerzos en pro de que nuestros niños continúen el proceso académico y lo lleven a cabo de la mejor manera. Dios los bendiga y recuerden. Buenas tardes, mi nombre es Marta Beatriz Ospina Vázquez, titular del grado 0C, jornada tarde. Este año los voy a acompañar con todo el amor, con todo el cariño, para que entre todos, padres y niños, acudientes y demás, aprendamos muchas cosas, vamos a estar muy activos muy felices de poderlos recibir este año 2021, con todo el amor y que Dios los guarde y los bendiga siempre. Un besito, nos estaremos viendo durante este año. Chao. Hola niños, soy la docente Mónica Colmenares. Hoy quiero darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Trabajaré con los niños de grado primero como directora de curso. Bienvenidos, espero nos veamos pronto. Muy buenos días para todos, me place saludarlos. Mi nombre es Paola Prieto, yo soy la docente que coordina la asignatura de inglés en primaria. Estaré aquí presta a hacer lo posible porque nuestros niños avancen en esta asignatura y quedo pendiente de sus necesidades. Pueden contar conmigo para resolver los inconvenientes que encontremos en esta virtualidad. Buen día. Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Este es mi saludo de amistad. Hola, amiguitos, yo soy la profe Patico. Estoy a cargo del curso 0A, jornada tarde. Este saludo muy especial de bienvenida es para todos nuestros estudiantes de los años anteriores y para todos los niños nuevos que ingresan a este maravilloso colegio, el Darío Echandía. Les cuento que vamos a aprender cosas maravillosas. Va a ser una aventura espectacular donde nos vamos a divertir, donde nos vamos a ayudar, donde nos vamos a cuidar nosotros y nuestras familias. ¡Bienvenidos! Hola, hola. Yo soy Clara Cardona, la profe Clacla. Trabajo en preescolar, normalmente en el grado 0B, y les quiero dar una calurosa bienvenida al Colegio Darío Echandía, a los niños nuevos y a los niños que ya me conocen. Espero que este año pasemos un año muy chévere, nos divirtamos harto y aprendamos muchísimo. Un abracito, bien. Hola niños, ¿cómo están? Les habla Tatiana Gómez, su orientadora de primaria y preescolar. Deseo que tengan un feliz año. Espero que se estén cuidando mucho en casa, que todos en casa estén muy bien. Y bienvenidos a este nuevo año escolar 2021. Un abrazo grande desde la distancia.
Buenas tardes, queridos estudiantes echandianos. Sean ustedes bienvenidos a este año 2021. Yo soy Sandra Vaquero, orientadora de bachillerato de la jornada tarde. Les deseo un año de muchos éxitos, de muchas oportunidades, de muchos aprendizajes, seguramente con dificultades y adversidades. Para esto necesitamos que ustedes sean muy disciplinados, muy constantes y muy perseverantes para poder alcanzar todos los logros que se propongan durante este año. Es importante que sigan cuidando a sus familias, sigan utilizando adecuadamente el tapabocas, sigan realizando el lavado adecuado de manos. Debe ser un lavado constante y responsable. Y también evitar ir a las aglomeraciones o ir a la calle si no es necesario. También es importante que cuidemos nuestra salud mental. Mejorar los canales de comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestros allegados para poder de esta manera exteriorizar y expresar lo que sentimos cuando tengamos alguna dificultad o cuando tengamos alguna duda frente a alguna situación. Les envío un abrazo grande de parte de orientación. Deseo que sea un año de muchos éxitos, de muchos aprendizajes para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Oh!